¿Cómo están? Yo soy Marce Mod. Bienvenidos a mi canal. En este video les voy a mostrar mi regalito del 14 de febrero y es esta no tan pequeña, porque casi siempre les digo pequeñas, pequeños, pero pues es esquelita, una esquelita que de verdad ya tenía muchas ganas de comprarla y pues Leo me la compró por el 14 de febrero y estoy muy contenta con este regalo. Como ya vieron al inicio, pues venía en su caja y todo, pero la verdad es que no me quise grabar abriendo la caja porque siento que se me iba a complicar mucho, pero aquí está la pequeñina. Estoy súper encantada con los detallitos de esta esquelita. Ahí les voy a mostrar cómo cambia los ojillos. Trae ahí varios colores de ojo. Me encanta cómo se le ven en amarillo. Se ven bastante lindos y pues los colores clásicos de esquelita. En la parte de atrás trae ese botoncito. Y pues bueno, con ese se hace el cambio de tono de ojitos. La carita es súper linda. Es muy, muy igual. Obviamente a la esquelita pequeñina no cambió mucho, pero algo que me encanta es el tono. El tono en blanco se ve un poquitín como perla, como un brillito que lo hace ver como perlita. Y me encanta ese detallito, pero creo que con la luz que tengo aquí no se va a notar mucho, la verdad. Voy a apagar una luz porque como es blanca, refleja mucho, mucho la luz. Parece que ahí va a quedar un poquitín mejor. Vamos a ver, esquelita. Parece que ahí está. No sé si se va a alcanzar a notar este brillito que les digo, pero pues bueno, su cabellito me encanta. Algo que se me hizo muy extraño es que esta esquelita tiene orejitas. Ahí, sorry si me trabo un poco, pero no he tomado agua casi el día de hoy. Pero bueno, tiene orejitas y pues esquelita es un esqueleto, originalmente no trae orejitas, pero ahorita les voy a estar mostrando los accesorios y tiene unos aretines. Muy lindos, por cierto, pero no tiene mucho sentido, la verdad. Y bueno, el maquillaje me encantó, es igual a la esquelita básica. Los bracitos sí tienen articulación y eso es algo que me encanta porque la voy a poder posar así de aquí. Con la posecilla, como pues se la quiera poner, se mueven también las manitas, los codos, los hombros y eso es algo que me fascinó, pero no tiene articulación en las piernitas. Las tall traen articulación en la rodilla. Traen articulación también en la cadera para que se mueva no nada más hacia arriba y hacia abajo la pierna, sino que le puedas posar a la muñeca así como que si tuviera los piecitos hacia adentro o esa típica pose que le ponen. Y en el caso de esquelita no, sus piernitas van derechas y eso es todo. Ahí está. Trae sus sandalias típicas. Ahí están las sandalias de la esquelina. Vean nada más. Algo que me gustó es que ya pude apreciar bien los detalles que trae en la plataforma, porque pues no alcanzo a ver, la neta estoy medio cieguilla y no alcanzo a ver los detallitos en las otras sandalias. Realmente no sé si los traiga o no, pero pues bueno, ahí está. Y ahí están sus piecitos. Hay patas, hay like. Denle like. Y lo más genial de esquelita es el esqueleto en general, pues es un esqueleto. Pero en este caso, a diferencia de la básica, pues no hay que ponerle ningún relleno ahí de plástico para que levante el vestido porque ya lo trae. Viene ahí con el esqueleto bajo esta coraza como de plastiquito transparente. La falda es la típica de siempre, pero para mi gusto la pusieron muy larguita. A mí me gusta que anden raboncillas, la verdad, porque se me hacen muy lindas las faldas cortillas. Y en este caso, pues sí siento que está un poquito larga esta faldita. Quizá la pudieron haber dejado hasta aquí, para mi gusto. Ahí trae su cintín. Y creo que no me lo está enfocando, así que se lo voy a quitar para poderlo enfocar bien. Ahí
Ahí están las florecitas. Es de un plástico súper suavecito. Se siente como una gomita. Entonces no se batalla nada para ponerlo, para quitarlo y no pierde la forma. Vamos a quitarle la faldilla. Es de otro material. A diferencia de la básica, que es como un material muy durito que incluso si lo lavas puede tender a desteñirse. O sea, se cae la pinturita de tan duro que es el material. Esto sí es tela. Ahí está la telita y está muy linda, súper colorida. Todos los tonos que tiene me encantan. Esta falda de papel picado, cómo me fascina. Y algo que también me fascina es cómo se ve Esquelita con el puro vestido negro. Me encanta cómo se ve así. Incluso la básica, la chaparrina, me gusta mucho cómo se ve con el puro vestidito, pero pues es clásico en ella que traiga esta faldita de papel picado, pero si yo pudiera la dejaba así. Bueno, en la parte de arriba, esto del cuello. Ah, porque hay algo aquí, hay un detalle. Iba a ser la cabeza hacia arriba y no se puede hacer ni hacia arriba, ni hacia abajo, ni hacia un lado, ni hacia el otro. O sea, no trae articulación de bola. Entonces, esto no se puede mover para ningún lado, solamente hacia un lado y hacia el otro. Es todo, pero no trae esa articulación típica de bola. Pero bueno, la parte del cuello del vestido es de este material que ya he mencionado en otros videos, que a mí no me gusta este tipo de material, porque con el tiempo tiende a caerse el material. Esto que simula ser como charol o piel, pues tiende a caerse. Entonces, no me gusta esa parte. Ay, creo que le estoy pegando al micro, ahí disculpen. Pero bueno, esa partecita de aquí, digo, ay, con el tiempo espero no se descarapele. Pero bueno, vamos a quitarle este vestidito. Y pues bueno, ahí está. Ay, vean nada más lo genialísima que es Esquelita. Yo me acuerdo cuando empecé a coleccionar Monster High, me dijeron por ahí, espérate a que veas la Esquelita gigantesca. Y yo la vi y dije, sí, está linda, pero no imaginé qué tanto, la verdad. No imaginé qué tanto. Sí, está muy bonita. Me encanta que tenga esta estructura transparente para que le dé forma al cuerpecito. Y aparte siento que con lo grande, sí podría ser que se rompiera el esqueleto. Por lo grande que está, el plástico es más duro. De hecho, se siente hasta como huecas las piernitas. La pulserita, obviamente, como el cinto y los zapatos, pues trae más notorios todos sus detallitos. Ahí está la pulserina. Y me parece que es el mismo. Es el mismo decorado de. Del cintillo. Sí. Sí, de hecho es el mismo, pero la pulsera sí se siente de otro material. Se siente de un material más duro. No tan suave como el cintillo. Y pues bueno, trae estos chongos aquí. Trae recogido el cabello, que por cierto, les voy a ir dejando imágenes de dónde venía asegurada la esquelita, y fue un poco complicado sacarla porque traía los chongos agarrados con un cincho y yo no le quería romper o cortar el cabello, venían muy pegaditos. Entonces pues nada más los jalé y ya fue todo lo que pude hacer, pero pues no hubo problema para sacarlo. Sí batallé, pero no hubo problema, y le voy a quitar estas liguitas. Ay, amistades, un batallar con esos chongos, pero ya quedaron fuera. Ahí está su cabellito ya suelto. Hay que peinarlo, hay que darle forma. Y yo creo. Ay, pensé que se me había apagado la cámara. Yo creo que va a haber boil wash. Va a haber boil wash aquí, porque la quiero dejar bien peinadita. Lo más probable es que en el caso de Esquelita sí la vaya a devolver a su caja, porque es muy grande, no tengo dónde posarla. Y no se puede sentar, entonces, o sea, sí se puede sentar, pero sin doblar las rodillas. Entonces, creo que va a ser mejor que esté en su cajita, pero le quiero dar esa peinada y luego devolverla. Ahí les muestro el cabello por la parte de atrás. Vean aquí, trae su chonguito típico debajo de ese mechón de cabello, pero bueno, aquí está. Aquí está el mechoncito de cabello que forma su chonguito. Es muy ligerito, como la básica, pues viene un poco peloncina también, ¿verdad?
No tiene tanto cabello, pero creo yo que con unos buenos rulos esto se va a alborotar un poquitín más. Ahí está por la parte de atrás. Ahí disculpen si le estuve pegando al micro, es que está muy grande esta muñequita. Pues bueno, ahí está por la parte del frente. La voy a vestir y voy a traer a la Esquelita pequeñina. Justo estaba vistiendo Esquelita y vi que no les había mostrado esta parte de aquí atrás. Estos huecos que tiene aquí son para poner unas alitas que vienen en sus accesorios. Los accesorios que ella trae, en lo que la ha visto, se los voy a ir mostrando. Estos accesorios que ella trae son unas alitas, trae los aretes que les mencioné. Tiene también una extensión de cabellito que se le puede poner ahí en otro tono. Trae unos lentecitos, trae un set de calcomanías. Tiene también unas enredaderas para las piernitas. Todo esto se los estoy mostrando ahí dentro de la cajita porque pues yo no lo pienso sacar. La verdad es que siento que eso ya es más del lado playline de esta muñeca. Y pues no lo pienso usar. Los lentes sí me gustaron bastante. Me encantaron los lentecitos. De verdad, quiero unos así para mí. Y sí me gusta mucho cómo se ve con ellos puestos. Ya la he visto en fotografías de otros coleccionistas. Y se ve preciosa. Pero sinceramente, no creo yo usar esos lentecitos en Esquelita. La verdad. Y bueno, pues ya está aquí Esquelita siendo fabulosa con su ropita puesta. Algo que me faltó mostrarles es el collar. Tiene este collarcito que es el típico de Esquelita que le regaló su abuelita. Y pues bueno, nada más que el tema con él es que se zafa muy fácilmente. O sea, está muy abierto. Entonces sí se zafa fácilmente. A ver. Ahí está, ya no se quería enfocar, pero si se fijan está súper abierta la parte de arriba, entonces esto hace que se le zafe del cuellito. Ahí está, hay que tener cuidado, ahí está toda torcida aquí la pobre Esquelita, pero pues bueno. Y pongámosla en perspectiva con la pequeñina, la básica. Se le mueven muy fácil las piernitas, pero bueno, ahí están ambas. Es que esta Esquelita no cabe ni en el cuadro, la verdad es que no tengo mucho espacio para grabar aquí. Entonces se sale un poquitín del cuadro, pero vamos a alejarnos ahí, ahí. Eso sí, si intentan agarrarle las piernitas, se mueven súper fácilmente. Pero bueno, ahí está. Ahí está la Esquelita súper tall, súper gigante. Y vean nada más, al lado de la otra pequeñina, súper chiquitina. Y como les dije, hay que arreglarle este cabellito, porque se va hacia el frente de su carita. Hay que hacerle aquí unos rizos para que quede bien fabulosa. Y pues bueno, esto fue todo por la Esquelita gigantesca. Algo que sí tengo que decir, aunque se vea más playline que la versión pequeña, es un 10 de 10, o sea, es que está gigantesca, eso la hace ver genialísima, se va a ver muy bien dentro de su caja, definitivamente. Me hubiera gustado ver más monstruas igual, de ese tamaño gigantesco, en especial una Gulia, claro que sí. Si han llegado hasta aquí, muchas gracias por haberme acompañado, espero que les haya gustado el video. Si les ha gustado, no olviden dejar su like, suscribirse y dar clic en la campanita para que les avise cada vez que suba un nuevo video. Espero que tengan un día terriblemente genial. Nos vemos a la próxima.